Bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar del éxito del momento, el juego del calamar, una serie que lo ha petado en Netflix. Iba a decir ya Disney Plus, no, es Netflix. Y es que se avecina que va a ser la serie más vista de la plataforma, ojo al dato. Y es que vamos a ir viendo poco a poco el tráiler. Yo ya me la he visto, pero intentaré no haceros spoiler porque vale la pena verla. Vamos a quitar ya el cartelillo y vamos con el tráiler. Pues nada, vamos a ir hablando mientras que veis estas imágenes del tráiler. ¿De qué va el juego del calamar? Pues va de una gente muy chunga que se aprovecha de una gente desesperada. Básicamente esa es la trama de esta serie coreana que está llena de momentos what the fuck, que está llena de momentos no me lo puedo creer y de más movidas. Tiene bastante violencia, tiene bastantes momentos para comerte la cabeza y continuamente, por lo menos es lo que me ha pasado a mí, te planteas qué haría yo en esa situación. Muchos momentos así que hay que tomar decisiones y desde luego no deja indiferente a nadie. Hay momentos un poco de grimilla, hay momentos de no me estoy creyendo lo que estoy viendo. Y pues ya lo estáis viendo, sangre, pues eso, coreanos haciendo muchas movidas. Y ya lo veis, mola un puñado cómo utilizan los colores de los trajes, cómo está ambientado en un espacio muy claustrofóbico en algunas ocasiones y cómo las diferencias entre gente rica y gente que lo ha perdido todo está continuamente latente. Tampoco quiero entrar mucho en la trama porque ya lo estáis viendo. Van a realizar una serie de pruebas en la cual si no las pasan, pues mueren. Así de sencillo. Y eso es algo bastante chungo, bastante chungo. Ya lo estáis viendo, la serie promete un montón. Es que promete un montón. Y hay personajes de todos los colores que amarás, que odiarás, que dirás, pero ¿cómo puede hacer eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y os traigo una cosa muy guay, que es que puedes entrar tú en el juego del calamar. Sí, sí, tú puedes entrar en el juego del calamar. Vamos a través de esta serie de vídeos que hay colgados en YouTube, vamos a ver ¿qué me pasaría a mí si yo entrara en el juego del calamar? ¿Cómo te iría en el juego del calamar? Prueba tu suerte. Una misteriosa camioneta se detiene frente a ti. Te dan la oportunidad de jugar juegos mortales para ganar una fortuna. ¿Quieres participar? Pues sí, si estamos aquí es que queremos participar. Venga, va. ¿Vas a jugar? ¿Jugar al juego o seguir andando? Vamos con jugar al juego, obviamente. Ojo que hemos entrado. Hemos entrado en estas instalaciones. Me gustaría darles una cordial bienvenida. Todos los participantes participarán en 6 juegos durante 6 días. Quienes ganen los 6 juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. Ay, ay, dinerito, dinerito. Ahora bien, ¿por qué no hacemos equipo? ¿Forma de equipo? Ir solo puede ser peligroso. Pero no confías en nadie. No confío en la gente. ¿Pero no confías en ninguno de los jugadores? No puedes ganar solo. Olvidaré y te acogeré. ¿Qué haces? Hicimos un buen equipo antes. ¿Qué haces? Formamos equipo. Formamos equipo, que nos están diciendo que es mejor ir en equipo.
Anunciamos los resultados. Hemos sido en equipo. Ya han muerto algunos jugadores. Y hemos sobrevivido. Has elegido sabiamente. De momento, la prueba pasada. Ingresó en la universidad. Aquí un pana. Tenías un juego. ¡Que no me da tiempo a leerlo! Tenías el juego de la fuerza, otro juego de ingenio. Tenías un juego de ingenio, otro de fuerza. Eliges pareja según su fuerza o su ingenio. ¿Qué es mejor, chavales? ¿La fuerza o el ingenio? Yo creo que el ingenio. Además, el ingenio está en verde. A ver si eso es una pista o igual la hemos despichado ya. Ojo, que ha muerto mucha gente. Cuando muere gente se llena esto. Nos hemos salvado. La rapidez mental de tu pareja te ha salvado. Sobreviviste, ¿ves? Hay que elegir siempre inteligencia por encima de fuerza. Es la oportunidad de eliminar la competencia. Debemos enfocarnos en protegernos. Todos confían en mí. Puedes unirte a la lucha y noquear a tus oponentes o jugar a la defensiva. Pues en esta ocasión yo juego a defenderme. No me gusta atacar. Yo prefiero defenderme, pero no atacar. Y está en rojo. A ver si el tema de los colores nos juega una mala pasada. Ojo, que igual nos han matado. No, hemos sobrevivido. Te quedaste fuera de la pelea y has sobrevivido. Bien, bien. Lo de los colores era trampa. Bien, bien. Un guardia te deliza información privilegiada. Ojo. ¿Cuál es lo del juego de mañana? Tu aliado cercano probablemente morirá si no compartes el dato. ¿Qué haces? Ojo, tenemos información privilegiada. ¿Se lo decimos a mi aliado o lo dejamos en secreto? Secreto, secreto, siempre secreto. Si esto trata de sobrevivir, yo tengo información privilegiada. ¡Ojo que hemos sobrevivido! ¡Ojo qué cabrones son! Que la decisión correcta era guardarte la información privilegiada. El jugador más fuerte puede ser tu próximo compañero, pero tendrás que traicionar a tu aliado y dejarlo atrás. ¿Qué haces? Ojo, que esto es complicado. ¿Quedarme con mi aliado o traicionar al aliado? Pues si el anterior han premiado que seas un ratilla y te hayas quedado con la información privilegiada, voy a continuar siendo un ratilla y voy a traicionar a mi aliado. Creo que es eso. Damos la opción roja. Ojo, ha muerto y he sobrevivido. Efectivamente, premian a los ratillas. He sobrevivido. Una jugadora está herida de gravedad. ¿Tratas de ayudarnos? Eso no está bien. O la dejáis morir. A ver, pues si hemos decidido ser unos ratillas, ahora vas de buenos. Cuando ya has traicionado a mucha gente y tal, pues vamos a dejarla morir o ayudarla. Vamos a dejarla morir. Si esto va de ratillas, porque los coreanos son así de cabroncetes. Vamos a seguir siendo. ¡Ojo! ¡Ojo que he ganado! ¡Ojo que he ganado! ¡Soy rico! ¡Ojo! ¡He ganado! ¡You win! Pues nada, ya sabéis. Este juego se gana siendo unas ratas miserables, asquerosas, traicionando a tus compañeros, dejando morir a los heridos. O sea, lo único que hemos hecho meramente honrado es defendernos y no atacar. Pero todo lo demás ha sido de ratillas, ¿eh? De ratazas. Menos mal que no estamos de verdad en este juego, porque, ojo, 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 para ganar hay que ser una auténtica rata de alcantarilla, ¿eh? Un auténtico ratón supremo para sobrevivir. Hemos tenido una suerte increíble porque si hubiéramos sido de buena gente, hubiéramos pichado casi en el primer juego.
Y nada, era solo una prueba, ¿eh? Yo me he puesto en el juego de rol que entrar aquí y para sobrevivir ya está claro que hay que ser un ratilla. Si no eres un ratilla, si no eres una rata de alcantarilla, si no eres el rey de las ratas, estarías muerto. Así que ojo al dato, si es así la serie se avecina, que no tiene, el juego este no tiene nada que ver con la serie, han utilizado imágenes de la serie para componer la propia historia, pero la historia va por otro lado. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, dejad tu buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidaros de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo si sois capaces de sobrevivir a este juego. ¡Chao, chao! ¡Tú, tú, 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 tú!